Anda, mira cuántas vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Bien hecho, eres un buen chico. Niños, venid conmigo. Es una paria. Evitémosla. Ahí. Vamos. Aquí. Parece estrecho, pero puedo pasar. No puedo subir. Deben de ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos.
Ross dijo que nunca entrara en lugares así. Pero no puedo encontrar una salida. Hay algo ahí delante. ¿Qué es eso? ¿Alguien muerto? Ahí hay algo que brilla. ¿Cómo hace esto? Una puerta metálica cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. ¿Cómo la abro?
una forma. Parece que está conectada a la puerta. ¿Cambiado de color? La puerta ha cambiado de color. Tiene un dispositivo, como el que encontré. ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! Otra. Ponlo otra vez. Puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. ¿Qué murieron aquí? ¿Qué les pasó? Y a lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras. En mi cara, lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? La tierra pronto se derretirá como la nieve.
el sol dejará de brillar, pero Dios que me llamó aquí abajo, para mí siempre será. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra deuda, o sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo, y estas medicinas que nos dio Janna son increíbles. Vale, desde el principio, chicos. Santa María, Madre de Dios. Me ha encontrado, Frost, me ha encontrado. ¡Aquí abajo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bendita sea la madre. Ven, niña, coge mi mano. Ahí abajo no pintas nada. ¡Vamos! Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Dámelo. No. Aloy, esas cosas son peligrosas. ¡No! Bueno, si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy, a casa. Mañana mismo aprenderás a cazar. Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos.